sí. Prepárate para bailar, para disfrutar. Prepárate para pasarla bien, señoras y señores. Noche de show, bienvenidos todos. Todo el equipo. Ahí está la música ya de DJ P. El pelado volvió al programa. Aquí estamos. Sábado espectacular. Todo el equipo presente. Toda la gente mirando el programa. Bienvenidos todos a prepararse porque aquí arranca Noche de Show. ¡Arriba esa música, DJ P! ¡Todo el mundo bailando! ¡Eso! ¡Vamos! A meterle onda, buena vibra, buena energía, positivismo. Señoras y señores, sábado espectacular. Noche de Show. Aquí ya está Rubén Rodríguez Jr. y Dayana Brezano. Hola, Noche de Show. Sí. Bienvenidos a este espectáculo. Sí. A este programa cada vez más comentado. Sí. Programa para la familia. Sí. Programa para todo público. Sí. ¿Cómo estás, Dayana? Sí. Súper bien, contenta de estar una noche más acá. Aprovecho para agradecer, muchísimas gracias. Mis botitas son de Güempas Calzados. Sí. Gracias a Güempas Calzados, que hoy estuvo con una super feria. Muchas gracias por mi bonito a Rincón de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Gracias. Y a las tías que siempre nos maquillan a todos, un beso enorme. Y ustedes, chicos, ¿quién les viste? ¿Qué te viste, vos, Piro? ¿Me viste? ¡Sí! Viendo un sitio para la cámara. Aquí arrancó. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bienvenidos todos! ¡Qué presentaciones! ¡Gracias, Güempas! ¡Sí! ¡Gracias, Güempas, señoras y señores! ¡Sí, cortá el trago acá! ¡Gracias, Raga! Que es esta purete, alta facha, lindo, lindo, más arriba y te digo ¡sí! Bienvenidos, qué lindo, ¿eh? Me parece que ese no dormir bien te hace mal, ¿eh? Saludos para que cada bichi que, bueno, se operó y salió, como siempre. Muy bien. Una campeona, ¿eh? Amiga, la de Noy, ya va a poder dormir tranquila la noche. Pero el papá no durmió bien y se le siente afectado. Exactamente, estoy ahí sin dormir, pero bueno, con toda la energía porque estamos en Noche del Show. Hoy tenemos San Juan, en el Valderrama de Luca, vamos a estar allá. ¡Epa! Vamos a llevar una de las cámaras del programa hoy, ¿eh? Llevamos hoy ahí. Hoy vamos a ver la patronal de Upané también, anoche tuvimos hace un rato los Mabel Morena Bar con los 90, así que a la pinta. A full. Y vos estás viendo allá por todos lados, ¿no? Sí, esta noche también voy a estar en Abu Dhabi. Seguimos con la presentación de Miss Kimberly. Estuvo genial el Miss sábado. ¡Miss Kimberly! El sábado pasado no sabes lo que fue, Piroca. Muy bueno, así que este sábado no te pierdas. Me quiero ir a ver en Abu Dhabi. Sí, está buenísimo, de verdad. Y atención, porque vamos a presentar ahora a una invitada, ella diosa total. No, Dios mío, qué mujer hermosa. Realmente es para salir con ella un fin de semana, ir al shopping, luego ir a cenar, ir a un lugar un poco más íntimo más tarde y conversar toda la noche con ella. ¿A dónde la invitarías, Piroca? ¿Qué te inspira? O sea, a tomar un... Aclaramos. No existe Nicole en tu vida, supuestamente. Vos sos un tipo soltero, sin compromiso. Yeah. Vos sos Víctor, soltero, de 26 años. Exactamente. ¿Qué harías? ¿Dónde le invitaría, como dice Dayana, a nuestra invitada? Bueno, a esta invitada, primeramente, la convocaría en la esquina del Cerro Lambaré. En la esquina del Cerro, el Cerro Wood. Exactamente. Me bajo de la línea 19, ella ya me espera ahí en la esquina. Tomo un taxi. Que me gustas mucho. Tomo un taxi que me va a cobrar 20 mil guaraníes aproximadamente hasta el albergue transitorio más cercano. Ahí para ir a conversar, a conocerla bien, a tomar un tecito. Después a tomar algo un poco más fuerte y después ya. Ya tú sabes. A lo que venga. Los muchachos acá están apurados, ya quieren verla, quieren que desfile, por favor, así que pon ese tema. Antes, ¿podemos probar, dile la cámara? La cámara, ¿podemos probar a hacer un...? ¡Ay! Creo que el switch está fallando un poco. ¡Qué bárbaro! ¡Epa, qué cola! Al socalero no le gusta nada esto, ¿eh? Creo que si me ponchan la cola le va a gustar. ¡Señoras y señores! ¡Este cuerpo monumental está aquí en Noche de Show! ¡Ella es Jerry Castillo! ¡Bienvenida, Jerry! Impresionante. Hace su aparición en Noche de Show. ¡Qué linda mujer! Carne paraguaya, carnaza de primera. ¿Cómo estás?
Epa, a veces saludo. A ver, que dure más el saludo. Buenas noches, hay que abrazarla. Hay que contenerla a ella. Ella es muy sensible. Guarda que se sube todo. Una amiga muy querida. La abrazás un poquito más fuerte y se sube. La más caipira, ¿verdad? Bienvenida a la más caipira del país, Jerry Castillo. Ahí saludando. Llegaba pues Jerry acá a tu casa. Ahí, ahí quédese, ¿verdad? Vení acá, mamá, vení acá. Qué bueno estás hoy. ¿Cómo estás, muñeca? Qué linda estás, Jerry. ¿Cómo lo que haces para verte tan linda? Y así nací, ¿qué vamos a hacer? Ah, claro, así nació, mira. Así nació, ¿eh? Mira, mira, estire, te pusiste aceitito, Jerry, las piernas. Sí, es tipo un bronceador. Ah, es un bronceador. Es un auto bronceador. Ah, porque está brillando. Pero igual de por sí tengo la piel así, así morena. O sea, pura. Todo es natural en Jerry. ¿Y sí? Jerry, por favor, las señoras que están mirando deben preguntarse cómo hace para tener esa cola. Bueno, la verdad que yo toda la vida prácticamente entrené. Soy deportista, soy atleta, estudié fútbol, practiqué taekwondo. O sea, realmente toda mi vida hice deporte. Por eso es que tengo así el cuerpo. Por más que yo coma lo que coma, igual. ¿Comes pan, por ejemplo? Claro, me encanta el pan con paté. Agarrar, por ejemplo, una taza de cocido y echar adentro, por ejemplo, la rosquita. Ay, qué rico, me encanta. Sí, siempre con manicuí. ¿Y no engordás, pico, Jerry? Y subo algo, pero... quema muchas calorías. Sí, obviamente que sí, con el tiempo pasan los años y obviamente sí, uno sube de peso, se transforma en celulitis. Y vas... pero bueno, así también le gustan los perros. Pero por supuesto, vas manejando, bien el tema de a ver, de tragar, digo, o sea... La verdad, vamos a empezar. Trato de vibrar. Señores, se malinterpreta todo, no. Digo, con el paso del tiempo... uno va manejando un poco también el tema de digerir. Claro, súper va siendo un poco más también exigente a la hora de elegir lo que vas a comer, ¿no? O sea. Y sí, la verdad que sí. También ya un estilo de vida, sí. ¿Verdad? Que ¿cuál es tu estilo de vida, por ejemplo? Y yo soy una chica fit. Me gusta comer saludable, al menos de lunes a viernes, sí o sí, como así súper saludable. Todo lo que sea natural, vamos a decirle, ¿verdad? Así tipo... ¿carne roja? Claro, todo lo que provenga de la naturaleza. Bueno, Jerry, y algo que quieren seguramente saber los muchachos, ya que hablamos de quemar calorías, de hacer cardio. Hablando de cardio, ¿Jerry es una mujer que tiene mucho sexo en la semana o no? Uf, eso casi todos los días, real. Pero a ver, ¿qué dato tiró, eh? ¿Vos sos de las que tiene horario, lo que surge en cualquier lugar? No, cuando surge, surge, claro, siempre ¿y se estás da en pareja ahora, Jerry? Sí, siempre. Siempre, ah, no, sí, no sabíamos. Siempre. ¿Cómo es así siempre? O sea, ¿hace cuánto? Y realmente tengo una pareja hace 7 años. ¿En serio? Está muy escondidito nomás para no, que nadie, nadie le conozca. Espera. Porque las coleguitas son... mira, yo conduje varias veces ya a Vistanga. ¿Vos no fuiste la que cortó con su novio el día que ganó? No. No fue ¿quién mi fue? Caso. ¿Quién fue, Piro, la que cortó? Ese día ganó a la 1 hora, se quedó sin novio. ¿Quién fue? Judith, ¿verdad? Así, yo recuerdo que... ¿no era vos, acaso? No, ¿por qué? Yo le voy a negar a mi pareja, no. Está diciendo que hace 7. Jerry, ¿cómo hiciste para que tanto tiempo y nadie le conoce? ¿Vos le conoces? Y realmente es mi primer novio. No. Pero tenemos una relación tipo abierta. Ah, son open mind. Espera, ¿qué? ¿Cómo es una relación abierta? Él puede hacer lo que quiera. ¿Hace el swinger eso? Claro, ojos que no ven. Ah, bueno. Muy bien, muy buen dato me tiraron. Sí, ya somos así, chicas. Actualizadas ya. O sea, que termina el programa, salimos a tomar algo por ahí, él no se enoja. Viernes sí o sí, de los perros, de las chicas. O sea, que le escribí, sí, mi amor, sí. Estoy con Piro, no jodas, no, yo viernes, no se enoja. No, desaparezco luego viernes, lunes vuelvo. Qué lindo sería desaparecer con Jerry un fin de semana. Sí. Al novio de Jerry hay que prender una vela. Claro, qué ídolo, porque hay que tenerle a Jerry de novia. Espera, ¿es paraguayo? Sí, es paraguayo. Ah, porque el paraguayo es quiere, muy abierto. Quiere él hacer lo que quiere, pero no quiere que su mujer haga también, ¿eh? Y obviamente que tampoco me muestro, o sea, yo siempre fui de... perfil bajo. Claro. Y aparte no... Bueno, pues se me quedó picando eso de la mente abierta. ¿Cuántas cosas yo picaría hoy? Sí. Muy, muy abierta. Bueno, pero estamos preparando unos tragos acá con el querido... Ay, sí, vamos a tomar. Bueno, me voy a cruzar, señor director, me voy a cruzar, voy junto a este que le tenemos que soportar en el gran show de la tele. Gregorio. Y también aquí, vamos a ver si hace el mismo trago de la siesta
Y hoy también. Gregorio, bienvenido, Realmente la televisión paraguaya cada vez está más generosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Piro? Digo, nosotros estamos pintados. Yo y el DJ estamos pintados porque saluda acá y a nosotros nos saluda. Se nos agrandó. Pasa que todo tiene su momento. Hablamos con la invitada un rato. Vos sos muy precoz, claro. Gregorio. Yo le invito un trago y que pase a la barra, digo. ¿Te parece? Pero por supuesto que yo sí. Yo soy Barwoman, puedo enseñarle. Adelante, venga, Jerry Castillo. Venga, por favor. Mente abierta, linda, Barwoman. ¿Qué vamos a hacer, amigo? Ay, ¿cómo Dios estás? Mío. Justo. El trago de hoy se llama Rasputin. Estamos con la onda del mundial. Todos quieren Rusia, el mundial, todo. Entonces, bueno, vamos con algo. ¿Lo probás vos? Claro, yo voy a degustar y te voy a dar los puntos. ¿Cómo crees? ¿Cómo? ¿Con paja o sin paja? Con paja, siempre. Ahí va. Previa. Paja, sorbete, pajita, como quieras. Pitillos. Me atajás el micrófono a vos que te gusta. ¡Claro! Che, cómo se vino nuestro bárbaro, ¿eh? Se vino fuerte, Gregorio. Sí. Bueno, a ver cómo succiona la paja. ¿Sos, Jerry, sos de tomar de una? ¿Te la tragás toda o cómo? No, de a poquito. De a poquito. Siempre saboreando, degustando. Esta clase de invitados que voy a tener cada sábado, Pablo Escribano, ¿puede ser? Ay, sí, delicioso, la verdad. Me encanta. Para mi cumple, dentro de un mes. 0982-248-171. Dijiste muy rápido, no sé si la señora anotó, ¿eh? Tratá de pausar más. En producción te dicen 0982-248-171 y vamos a tu fiesta. Ya, sí o sí. Qué bárbaro. Vaya de vuelta ya, Jerry Castillo, por favor. Ya que estamos, bueno, aclarando el panorama, como diría Arjona. ¿Qué pasó, Miro? Que me mata esta mujer, es tan linda. A ver, un primer plan y una vueltita más para los muchachos que están viendo el programa. Dale, pues, por no. Y para las chicas también, porque hay mujeres que admiran la belleza de sus cojones, con quererle, ¿no? Aquí hay mucho trabajo, señores, buena alimentación, ejercicio. Digo para las envidiosas que dicen, ¿qué es lo que se cree esa siliconada? No, si no hace ejercicio, si no comes bien. Bueno, ahí está. ¡Epa! Nunca. Bueno, lo que voy a mostrar ahora, obviamente, no tiene la silueta de Jerry, ¿no? Pero, Dios mío. Pero también queremos presentarlo porque forma parte del programa. No tiene un pelo de vergüenza. No. ¿Cómo estás, DJ P? ¿Todo bien? Excelente, Junior, excelente. Me encanta cómo pones la mano cuando agarras el micrófono. Me gusta esa onda, te juro. Sí. ¿Es tu marca registra? Sí, así mismo. Bueno, para contratar a DJ P con toda esta maquinaria espectacular, ¿a qué número hay que llamar? 0984-226-976. Esta noche en la fiesta Everglow. Tenemos que hacer un evento, te dije, un multifiesta. Tenemos que hacerlo. Bueno, Jerry, en serio, el detalle que dijo Dayana es muy cierto. Tenés las piernas muy brillosas, que te pusieron un aceite recién. Te sopletearon. Claro, sí, te hace soplete, ¿verdad? Un aceitito para tener un poco más de color. Tendríamos que hacer eso para los escribanos. Les ponemos el aceite aquí en vivo en el programa. Para que las luces hagan que brille más, ¿verdad? Para que yo me doy vuelta. ¿Qué? No, ¿por qué le mira la bomba, Chapiro? No, yo no estoy mirando, sino que se está dando la vuelta de mi trabajo. Claro. El trabajo ahí mismo. Acá quiero estar toda la noche para los escribanos. No me muevas de aquí, ¿entendiste? Genial. Bueno, Jerry, yo no sé si vos solés ver este programa. Pues estamos dos. Tenemos dos. Claro, programas. Que sí. ¿Cómo nosotros tenemos veo? Dos por día, los sábados. Sí. Tenemos Canción de la Tele y Noche de Show. Claro. ¿Ya viste este programa? ¿Vos sabés lo que va a pasar contigo en un rato más o no? ¿Qué me van a hacer? No te preocupes, que no te va a doler. Vamos a hacerte algunas preguntas culturales. Solo en la puntita. Sí, me encanta. Y aparte, queremos como que conocerte un poco más, saber lo que haces en tus ratos libres y todo lo demás. Me encanta. Yo siempre respondiendo con sinceridad. Muy bien, me gusta. Ella es muy sincera. Preguntas culturales, ¿eh? Preguntas culturales. Amor. Pero antes. ¿Tienes premio? Sí, tenemos un premio. Tenemos una cena romántica con un productor muy conocido acá de la tele. Exactamente. No podemos decir al aire que es Pablo Escribano. Al aire. No tenemos autorización para decir. Y esa era una quinta, así que, bueno. Esta semana ocurrieron muchas cosas en el mundo futbolístico. Estamos en el mes de la Copa, entonces obviamente hay muchas novedades. Pero hay algo que llamó sumamente la atención y realmente es vergonzoso de todo punto de vista. Yo sé que este es un señor que tiene muchísimos seguidores en el mundo. Claro, por todo lo que ha logrado. Fue campeón del mundo. Pero convengamos de que de un tiempo a esta parte
lo único que hace pasar a su familia y a él mismo es vergüenza. Y esto que ocurrió esta semana es así, Dayana, ¿no? Sí, estamos hablando de Maradona. Maradona que lo dieron por muerto, así como hicieron tantas veces con Roberto Gómez Bolaños. Se viralizó un audio en donde un argentino decía que Maradona murió y que la familia de Maradona no iba a contar hasta el día siguiente para no empañar el festejo de Argentina. Todos nos creímos el cuento, tera. Maradona murió. Sin embargo, no estaba muerto. Él subió una foto a las redes sociales comiendo pizza en su avión privado, pero de que estuvo mal, mirá. Estaba poseído. Señores, me cansé, no hay goles, me pongo a dormir. Pobre. ¡Cumbia! ¡Epa! Festejó, durmió, bailó, hizo de todo. Maradona, que siempre se lo ve bailando, le gusta mucho bailar, ya sea reggaetón, cumbia. Es más, hace poco Maluma subió a su Instagram un video junto a Maradona. Es recopado Maradona. Sí. Qué onda, sí. Claro, le gusta la fiesta. Se recopa y se remete toda. Ahí está, campeón del mundo. Y ahí le dice uno, hey, campeón, le dice. Ahí le saludé yo a Maradona, ahí le saludé. Pasa que él no entendió. Pensó que le pedía una foto. Y entonces posó al pobrecito. Y así era video. Hubo un antes y un después en una misma jornada. Primero, la alegría, la excitación. Y luego... que estaba en el Titanic. Che, pero vamos a ser sinceros. Nos gusta juzgar a la gente. Pero si Paraguay estaba ahí y vos estás en ese palco, iban también a brindar con algunas copitas. Sí, pero yo creo que ahí no hubo copita nomás, ¿Vos decís? No, impresionante. Y no es la primera vez que se lo ve así. Ya se lo vio varias veces. Yo no sé cómo sigue con vida todavía un señor. Bueno, seguramente porque siempre fue deportista, ¿verdad? Va a tener ese aguante porque... Pero si vamos a tener eso en cuenta, o sea, todos los cantantes de los Rolling Stones, Charlie García, y nos fueron deportistas toda su vida. Y también se la dieron, ¿eh? Y ahí hay uno que le está bajando unos bocaditos mientras Maradona estaba arriba, mirá. Ahí le baja un trago. Ese muchacho estaba muy preocupado por el estado de salud. Preocupadísimo. El tipo está manoteando unos sándwiches ahí, Quiero aprovechar y preguntarle a Jerry. Jerry, ¿vos sos de tomar? Sí, claro que sí. ¿Cuál es tu bebida de cabecera? Me gusta el gin tonic. Ah, sí, mirá. Sí, me gusta el champán. No sé qué es, pero si vos tomás, debe ser riquísimo. Menos el whisky, no me gusta tanto. ¿Por qué no te gusta el whisky? Porque una vez tomé tanto que empecé a vomitar. Bueno, y desde esa vez sí. O sea que me empachó. La bebida que mejor aliento te da es el whisky. Ah, bueno. Hay que tomarlo puro, de verdad. Claro, a la rosca. Y te da aguante también el whisky. Yo soy whiskera, así que puedo hablar del whisky. El vino también, riquísimo. El vino, sí. Afrodisíaco. El vino, ¿qué efecto te da, por ejemplo? Siempre caliente. Claro, porque te calienta el cuerpo y bueno, como que te... Yo pensé que sí, la verdad que sí. Yo pensé que el champán era el que a las mujeres sí, no excita más. El champán, como el vino, o sea, las bebidas blancas. Sí, y el whisky no tenés que probar. Pero sí, sin abusar. Gusta, ¿no? Pero, o sea, es que no sé. No le encontrás el lado. Ya me pasó. Es guatana, se ve más. Jerry dijo un mosto helado. O sea, y ahora toma bebidas blancas. ¡Qué bárbaro, Jerry! Me gusta. Y claro, hay que cambiar. Me parece muy bien. Hay que probar. Bebidas blancas. Ah, bueno, a ver, tenemos un audio, un consejo de quién, Junior. Y justamente del que últimamente muchos consejos buenos no da, ¿no? Muchos ejemplos buenos no da. El querido Maradona tiene un consejo, a ver. Ya es a mí. Haceme un favor, disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente dino. Pobre. Sí, pero bueno, acá se puede optar por la palabra haz lo que yo diga y no lo que haga, ¿verdad? Pero yo creo que mucha gente también da consejos, y sin embargo, por casa, ¿cómo andamos, verdad? O sea, no es la excepción. En fin, pero sí, no es que lo defienda tanto, pero es cierto, ya estuvo un poco... ¿Llegaron a escuchar después el audio donde él le hablaba a su novia, Rocío Oliva, y le decía que estaba bien? Y no se entendía lo que decía, tenía la lengua dura. No fue ningún paro cardíaco. Así. Y así es. Y sí, el trago pues te pone la lengua dura, ¿verdad? Totalmente. El que te invita a droga no es tu amigo. ¡Es tu hermano! ¡Vamos!
No jodas. Acordate, Piro, que ahora hay que pensar bien. Es una joda, gente, Dios mío. Es un chiste. Bueno, pero todo esto que ocurrió en torno a Maradona ha caído en varios memes. Vamos a mirar por los memes de la semana. Ya están los memes, ya están los memes. ¿Cómo se ingenian? Qué bárbaro. La creatividad de los perros. Ahí está. Dios. Ahí es lo que digo, Dayana Gustavo, el Titanic. Ahí. Bueno, convengamos de que le hizo mucha promoción a una marca el muchacho. Tremendo, tremendo. ¿No será que lo hizo a propósito? Ahora estoy pensando en este caso. Le gusta figurar a Maradona. ¿No será le gusta? Que hizo a propósito para justamente lograr esto? Porque captó la atención de todo el mundo. Y bueno, si eso era el objetivo, yo creo que lo logró. Bueno, pero él que está trabajando todavía en el mundo futbolístico, no sé si esto es una buena publicidad para él, ¿verdad? Que tiene contrato. Toda la vida se habló de sus adicciones, o sea, no es algo nuevo, digamos. Claro, pero se habló también de que ya estaba recuperado, que estaba bien y de por ahí. Esto me parece que a su carrera, a lo que él se dedica, no le suma. Ahora, si él era un cantante de rock, de reggaetón y qué sé yo, ¿qué pensás vos, por ejemplo, Jerry? Eso, vos también en tu carrera, me imagino que tuviste buena publicidad y mala publicidad. Sí. A todos nos pasa. Y yo creo que si es que él no da apología o si es que él no muestra en redes sociales que se droga y cosas así, no hay drama. O sea, a nadie no le afecta ahora. Pero evidentemente ya se sabe, público conocimiento, que él todo el tiempo estuvo así. Y hablando de mala publicidad, ¿cuál fue, qué fue algo que te haya dañado de lo que se publicó en contra tuya? Algo que sí te golpeó. Y la verdad que muchas cosas me hicieron malas, que salieron a la luz, amigos que me traicionaron, que dijeron cosas que no tenían que decir. Ah, recuerdo que una vez leyó, vino sí, uno que era tu ataja cartera. Sí, o sea, ya tres veces por ahí me pasó, ¿verdad? Pero mediante eso también aprendí, ¿verdad? Y hoy en día ya estoy sola, no tengo amigos. Hay no tenés mucha ataja cartera. Hay mucha no, ya no tengo ataja cartera. En el ambiente en que vos te manejás principalmente, Jerry Castillo. Claro, es muy las mujeres difícil. Principalmente iñañásela. Bueno, pero estos ataja cartera sí. Eran hombres, Piroca, y le dieron peores. Duro. Bueno. Sí, los hombres son peores. Así que no nos culpen las mujeres, eran hombres. No, pero comúnmente pues la mujer es la que es ñañán en el tema del modelaje, más cosas, se roban sus tangas, se roban. Y espera, y Jerry, algo que me acuerdo que, hijo, indignó a todas las academias de baile, foto con el tutú y las, ¿cómo se llaman? Las zapatillas de punta, ¿cómo se llaman? Sí. No se me viene el nombre. ¿Por qué se indignaron tanto? Explícame, na. Y se indignaron por la posición, ¿verdad? Porque yo hice una pose que de repente no era así muy... Muy de danza, no sí, tenía técnica. No tenía técnica y entonces por eso me empezaron a criticar. Pero yo tampoco hice... Tipo, no quise yo demostrar que yo soy una bailarina por profesional, supuesto. ¿Verdad? El paraguayo hoy en día se indigna por cualquier cosa. Era para una foto, era show. Dios. Sabemos que no hay narina, danza clásica. Era para la foto. No precisamente tenía que hacer un paso de baile. A mí me pareció. De joder. A mí me pareció súper sexy. Yo, por ejemplo, también toda mi vida fui deportista. Entonces admiro un cuerpo bien trabajado. Claro, Junior es testigo. Yo siempre admiré a las mujeres que tienen cuerpo trabajado. ¿Es cierto o no? Sí, así mismo es. Porque viste sí. Que hay mujeres que no les gusta, son malitas, ¿verdad? Pero yo cuando es un buen cuerpo así digo, hija. ¿Y sí, cuántas horas al día le dedicas a tu cuerpo? Y realmente todo el tiempo prácticamente porque entreno 2 horas sí o sí. Después todo el tiempo tengo que estar cocinando lo que voy a consumir porque yo no compro con hecho. Tu cuerpo en 2 horas yo sabes qué. Después spa y todo eso, la verdad que invierto mucho. ¿Qué por ejemplo comes? ¿Qué es lo que más comes? ¿Pollo y arroz? Pollo, arroz, me gusta el salmón. Vos dijiste que vas a ser muy sincera hoy. Mirale a la cámara sí. Y te hace una pregunta que no está en el guión, no está acá. Bueno, acá este programa luego lo hacemos así, bien improvisado. Acá no hay espejito de colores, bueno. Sí. Mirándole a la cámara, Jerry Castillo. La vida de una modelo cuesta muchísimo dinero para mantener. El alarde cuesta 1 millón mantener nomás. Sí. Por peluquería, tocar y unicar. ¿Peluquería entre 400 y 600? Sí. No. Etapa la peluquería. Después el spa que dijo recién ella. Mirándole la cámara fijamente. ¿El novio es el que garpa todo o no? En mi caso, ya no. Ya no. Ya no. En un momento dado, sí. Sí, sí, porque hoy en día yo creo que revolucionaron las cosas, ¿verdad? Con las redes sociales al menos. Porque yo hoy en día vendo mi espacio, yo trabajo con canje, me pagan por hacer las publicaciones, entonces me sale todo gratis, o sea... ¿Hoy día? Sí, hoy en día, pero anteriormente yo creo que sí.
Bueno, zafate, una ayudita. Muy bien. Pero, sí, pero, no, pero si quieres seguir ayudando, que lo haga. ¿Qué problema? No, claro que sí, que traiga terrenos. Bueno, casa, vos dijiste todo. Que sos fit. ¿El novio es fit también o no? Sí, también. Ah, también. Ah, mira. Ya sí, quiero conocer. ¿Podemos hacer la presentación acá? Una fotito, así, aunque sea de lejos, no sé. Después, ¿te así animás? Nos da la primicia, ya que nunca lo mostraste, ¿verdad? Tan lindo es que tenés miedo de mostrarle. Y sí, es bueno, por sobre todo. Bueno, cuando se dice es bueno, porque... No, es lindo también, solo que tengo miedo de mostrarle, de exhibirle, porque las chicas miedo que, claro, te pase lo que pasó con Olga y su hermano. Mensaje en el privado, ahí. Mejor no va a mantener el anonimato. Y conste que ya le llegué a exhibir, ¿verdad? Por eso Nicole a mí no me muestra tanto. No. Bueno, a vuelta a la pausa. Vamos a hacer las preguntas picantes a Jerry Castillo. ¿A qué vea? Y queda ahí picando. Muchas ya le escribieron al novio. Vamos a preguntarle en el próximo bloque también si son famosas las que le escribieron o no. ¿A qué vea? Ha vuelto la pausa, todo y mucho más aquí en Noche de Show. Dale DJP, dale gas. Pausa, volvemos. ¡Dale! Falta 5,000 pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies en la plaza. Falta 5,000 pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies en la plaza. Le digo guacha, esta noche sácate la bombacha. Nena, yo quiero ver cómo te agachas. Dale guacha, esta noche nos vamos a encerrar adentro del cuarto. Que empiece el pacto, vámonos los dos en serio. Yo no estoy jugando, pero... Eso, eso, vamos a la cumbia, cumbia, cumbia. Véndele cumbia, véndele cumbia, señoras y señores. Es sábado, traguito. Enseñamos como una piscita con Gregorio. Esto es fiesta, noche de show. Junior Dayana, Jerry y todo un equipo. Sigue el programa, Junior. Che, qué cumbiero se vino nuestro DJP. Para mí. A pedido del público. ¿Por qué? Eso, que la guardaba para ti. Estaciones de servicios, paradores, lomiterías, parrilladas, moteles. ¿Dónde más no están viendo ahora? Hamburguesería, panchero, herea, en todos lados. Noche de sábado pleno, un gran abrazo para toda la gente. ¿Eh? A la gente de Panero, vemos en un rato. Luque Valderrama en un rato también. Estamos full. Linda noche con Jerry Castillo, invitado aquí en Noche de Show, tomando unos drinks acá con nuestro querido Gregorio de Rock Bar. Que no está, ¿eh? Yo, todo el baño ahora. Está riquísimo su... También quiero aprovechar ya que está acá Jerry. Jerry, a mí me toca conducir este sábado. Voy a estar en Abu Dhabi haciendo Miss Kimberly. ¿Qué pensás de un concurso así? ¿Cómo es Miss Kimberly? Miss Kimberly. ¿Cómo nunca es? Anduviste con un Christian y, por ejemplo... ¿Con quién? Explícale. A ver, no, momento cultural. Eso es nuevo, por favor, explíquenme. Música, por favor. Piroca, vamos a improvisar acá. Con una música cultural, por favor, el querido Víctor Avilán le va a dar una explicación de qué se trata Kimberly y qué es un Christian E. Christian E es aquel individuo que compra su moto a cuota, 100,000 mensual. Y a los 4 meses ya quema en Forcombe y se le saca la moto. Mucho ya de 100,000 por 2,000, no sé qué, ya se podía comprar una moto, ¿te acuerdas? Y como hay tantas motos estacionadas por la estación de servicio, va y toma uno prestado sin el permiso del dueño. Apenas Christian E. Y la Kimberly. ¿Qué es Kimberly? A ver, ojo con lo que hace así, piroca. Es aquella que acompaña al individuo en su moto, le acompaña en todos lados, hacen piruetas de madrugada. Toman juntos. Shortcito de jean, championcito. Championcito, acá se hará. 3-4 dientes, va y va ahí. No, no. Así esa yo... es la Kimberly en Paraguay. No, ¿alguna vez fuiste sí. Kimberly? ¿No? ¿Recordá sí, bien? De verdad que sí. O sea, tuviste, ¿tuviste un Christian E en tu vida? Sí. El famoso amor del barrio, tu eterno amor. Me gusta. Chorra, te felicito que seas sincera, porque hay muchas que no quieren admitir. Muy bien, muy bien. Gracias. Aparte, uno creo que va quemando etapas. Y está bien que un Christian E deje de serlo pronto, ¿verdad? Parece muy bien, se gusta. Bien. Porque hay pues gente que nos quiere contar su... ¿De dónde salieron? Si fuiste a una Kimberly, fuiste y hay que escalar en la vida alguna vez. Va adelantando. Bueno, y ahora eso para empezar, para calentarnos más el ambiente. Las preguntas picantes hoy, ¿quién las hace? Se están peleando, Junior y Piroca. Entre los dos quieren hacer la pregunta picante. El sábado pasado yo trabajé mucho, escribano. Yo quiero disfrutar ahora de este momento.
Le veo muy bien. Hay una foto, por favor, una foto. Le veo muy bien a Piro al lado de Jerry. Mira, vos. Sí, Jerry era soltera. Esperen un poco. El DJ ya agarró la bandeja. Él quiere hacer, dice. Venga, Pi, dale, dale. Trabaja. Qué bien te queda la bandeja, DJ Pi, ¿eh? Qué bien te queda. Bueno, a ver. Si tenés... A ver. Si tenés cinco. Cinco. ¿Con cuál de los cinco te quedarías? Con el Odara, me imagino. Pero específica nomás. Claro. Tu pregunta es muy amplia, uno, Junior. Uno, dos, tres, cuatro. Del uno al cinco. Y no puedo dar, no sé, otro dato. ¿Qué sí, tiene no el uno de los cinco? Bueno, acá tenés, no mira. Sé. Acá le tenés a cinco y elegí uno. ¿Por qué lo que pone ahí tu bandeja? No, no, y no puedo alzar más porque... No, ahí abajo lo ponéis y elegí. Ah, que se te va a caer. Ese fue el tema. Muevo más y se baja y se te... Bueno, elegí uno, que es más complicado la existencia. Ahí está. Sí, 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 que lea usted. Sí, que lea. Elegíme nomás. Pásenme usted, pásenme usted. Muy bien. Está fuerte. Está atención. Livianito. Sí, esto para empezar está muy bien. La peor anécdota de tu vida de modelo. Algo que te marcó en la vida. Dentro del modelaje, obviamente. Una vez en un desfile me puse unas botas así bucaneras súper altas sin prender el cierre. Salgo yo así toda fina, espléndida. Desfilando, espléndida. Al cruzar las piernas, ya el taco se me encastró ahí con el cierre. A ver, dile, primer plano de las piernas de Jerry. Vamos a mostrar esa situación. Por favor, yo le atajo acá. Estaba relatando la situación. ¿Cómo era? No, y cuando voy a caminar, hago esto y ahí se me encastra el taco ya. Por el cierre. Me están contando que justo Ale le dijo, che, mirá, porque no pudieron ver. Si podés mostrar de vuelta. Hay que graficar, pues, sí, hay que graficar. Ahí está, déjame piroca. Bueno, al hacer esto, que es caminar, ahí, paz, claro, me caigo. Pero así, ¿en dónde como era? Bolsa. ¿Dónde era? En un desfile, en un boliche acá en Asunción. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? Y me caí mal, pero así de cara. ¿De cuatro? ¿De cara? De cara me caí así, de verdad, literal. Qué bárbaro. Fue la peor pelada, ¿verdad? Y como era uno de mis primeros desfiles, agarré y me di la vuelta y me fui a salir llorando. Si yo estaba ahí, te acompañaba al camerino, te ponía todo de vuelta para que salga de desfile. ¿Te fuiste tipo llorando? Sí. No hice nada, no actué, no me levanté. ¿Te hiciste la simpática? Así mismo, no, nada. Gateando salí y empecé a llorar. Muy bien, está bien. Bueno, segundo. Sí, pero pasa que cuando eso recién empezaba, pobre. Y había muchas chicas. Y es difícil la situación, pobre. Ahora ya lograste manejar bien el tema del escenario. Sí, ahora sí, claro, ahora actúo. Ya maneja muy bien. ¡Upa! ¡Upa! ¡Atención, Jerry! Hasta ahora venimos siendo muy sinceras, Jerry. Me parece que debes continuar de esa forma. Claro. A ver, siempre. Todo depende de esta respuesta. ¿Cuál fue? No jodas. ¿Cuál fue? Pregúntame si me importa. ¡Epa! ¿Qué tema, eh? Perdón, no. Chicos, no nos hagan caso. Yo sé que acá nuestro productor no es cumbiero. Tafe odia la cumbia, pero bueno. ¿What? Dijo Tafe. ¿Cuál fue el regalo más... Dale. El regalo más costoso que recibí. Epa, Jerry, epa. El regalo más costoso, un sobre. No, ¿cuánto había? Por favor, money, un cash. Un sobrecito. No, voy a decir quién. ¿Qué regaló? ¿Contenía? ¿Dólares o guaraníes? Euros. Dólares. No, dólares, claro. Sí. Un regalito así por el cumple, ¿entendés? $1,000. Casual. No, demasiado poco, $1,000. No, si era 1,000, imagínate, más costoso, dijo. Sí o sí, él no hubiera regalado una camioneta. $1,000 son 5,500,000 guaraníes. No existía piroca. Bueno, $1,000 más el quirófano. No, para mí que tuvo más, un cero más que él. Qué barra. No, realmente, ¿cuándo me regalaron mi camioneta? Sí. Al final, espera un poco, ¿no? ¿La camioneta o el sobre? Una entrega para mi camioneta, en realidad. ¿Y cuánto? Yo estoy pagando mensual. ¿Cuánto era la entrega que te dieron? Ay, hay que decirlo. ¿Qué año, por favor, ¿qué año es tu camioneta? ¿Para 2017. ¿Qué? Una entrega 2,000 o 3,000 habrán pedido. Pero vamos. No. Vamos acá. No, espere. Vamos con otro chile de otro lado. No. Por favor, que diga, ¿cuánto? 7,000. ¡Wow! $7,000. O sea, ya sabés que si querés sorprender a Jerry Castillo... $7,000 para arriba. Para arriba. Bueno. No, tampoco tanto así. A ver. Esta.
¿Arrimo bien? Señor escribano, ¿aprueba la pregunta? $7,000, boludo. Te quedaste pensando. No llegás, piroca. Goles. No. Uno se mata en la facultad estudiando. Seguimos con el sincericidio de Jerry Castillo. Yo puedo hacer la Kimberly contigo. Bien, mi amor, bien, Jerry. Bien, muy bien, muy bien. Claro, uno elige, ¿verdad? Vos sabés quién puede y a veces es. Aparte que yo soy mitad y por algo también, Jerry. Claro que sí. Salgo una tele, aparte, la plata no es todo, Jerry, ¿verdad? No. La plata no es todo, dice. No, 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 jamás. Sí. Tiene que ser acompañado. Claro. Muy bien. ¿Qué es lo primero que le mirás a un hombre? Si tiene cuentas bancarias. Mínimo. Mínimo, Jerry. A ver, miro mucho los dientes, la dentadura. ¿En serio? Lo sí. Primero que miras la dentadura. A me ver, piroca, sonreí. Y claro, porque no lo primero que vas a hacer. Lo primero que vas a hacer, obviamente, besarle a esa persona, ¿verdad? Entonces, siempre la boca. Bueno, yo conozco dos, tres que tienen los lindos dientes, pero o sea, tienen una baranda, ¿sabes qué? Ay, y claro, eso. Entonces, claro, se hace por los perros, se mandan blanquear, pero. Por fuera. No sacan su carie. Acuérdate blanqueante. Fulminante la carie. Fulminante, Dios sarro, autopeuto. Tratamiento de conducto, yo open bama, desastre. Pero espera un poco. Y Jerry, los que están en tratamiento, por ejemplo, tienen frenillos acá como nuestro productor. Sí, ¿qué? El frenillo me encanta. Ah, porque vos sabes que lo que usan frenillo en serio son muy prolijos. O sea, todo el tiempo tienen que cepillarse. Claro, porque claro. Es un poco incómodo y me encanta. Los frenillos me encantan. Pero es peligroso usar eso, che. Mira, tengo pano, bebé. O sea, te cambiamos la pregunta. ¿Alguna vez le besaste a alguien con frenillo y te cortó? Sí, ya me pasó. ¿Sabes por qué? Porque el labio tenía muy, muy chico, vamos a decirlo. Entonces era más. Claro, si lo tiene chico, como que no va. No, va. No, no. Sí, no, claro. Era más frenillo que otra cosa. Sí. Puro frenillo era. Sí. Pobre. Que yo usé también mucho tiempo. Sí. ¿Y, me... ¿Y ya le cortaste sí. A alguien también? Y no, creo que cuando eso no. ¿No? No, no recuerdo. Bueno. A ver, siguiente. Hasta ahora venimos muy bien con las respuestas. Pregunta. Next. ¿Algún famoso? Igual, mira, podés dar una inicial, por lo menos. No hace falta que ya quieras. O una pista, no sé. Yo no entro ahí nada, Jerry. Callado. No. ¿Algún famoso te hizo una propuesta indecente? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo fue? El típico, por el privado del Instagram. Sí, te mira tan fijamente. ¿Fuiste vos, Junior? No. Mira que no te la han jodido. Yo no hago esas cosas. No, ¿cómo? No, jamás. Que lo hizo a través del contá, Instagram. Contá, ¿fue Junior? No, para nada. Sí, a través del Instagram. Ahí es donde se comete todas las cosas, ¿no? Pero... Al directo, sí. Pero claro que sí. Directo, yo, te yo te prometería, por ejemplo, un desfile en el Rose entre las ¿cómo fue? Sí, me te escribió así de dónde te puso. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, qué gusto conocerte. Sí, quiero salir contigo. Directo. Sí, directo. De una. ¿Y qué tal estaba el tipo? Visto. Me dejaste en visto. O sea, que no clasificaba. No calificó para nada. Porque era feo. No tiene lindos dientes. No, era una especie de Gregorio. No, porque me daba miedito, la verdad. ¿Porque era casado? No era casado, pero sí una persona que... Habla mucho y entonces puede decir algo. Eso que nos juega callado. Exactamente. ¿Y a qué se dedica? Eso lo voy a contar. Periodista. Periodista, bueno. ¿Serio o de entretenimiento o deportivo? De entretenimiento. Este vos, Junior. Eso nomás ya, no me quiten más información, ¿ok? Bueno, y la última pregunta de esta etapa recién, porque tenemos dos etapas. ¿Son de dos o tres o una sola? Etapas, yo. De, no, como sea, como se presente. Las mujeres podemos aguantar, no tenemos por suerte eso como los hombres que de repente. No. Los hombres, claro. ¿Verdad? Nosotros podemos aguantar. Depende de la carrocería también. Sí, podemos fingir. También. Si venís con cremallera cambiada, fuiste. ¿Solés fingir mucho, Jerry? No. En ese sentido que estamos hablando. No, la verdad que no. Siempre disfruto, siempre. ¿Alguna vez, por ejemplo, en pleno momento de alegría, le dijiste, esperamos un rato, mira el baño, o no dejar para más tarde, vamos a comer algo, tengo un poco de sed? ¿Cortaste de repente el mambo así? Pudiste haber estado estresada. ¿Cortaste el mambo una vez o no? Sí, la verdad que sí. Y si no te gusta, cortás el mambo, y ¿verdad? Sí, por eso, y porque no sirve, o sea, creo que la previa es lo que cuenta. Por supuesto. ¿Verdad? Es mejor decir la verdad que fingir. Sí, entonces, tipo, me llamaron, chao. Lo mío es la previa. Sí. Bueno, última pregunta. ¿O qué pasó? Era tan diminuto que dijiste, no, esto no.
No, que sea diminuto. Eso, pero que sepa usar. Eso no es problema, que sepa usar la lengua nomás el tema. ¿No? ¡Oh! Señores, ¡Eva! Siguiente pregunta de la noche. Espera, Pablo, ¿escuchaste eso, director? Espera. Espera. Dijo, si no importa, chica, que sea diminuto, no, si sabe usar la lengua. Bueno, en el caso de Escribano, que... la vez pasada, después del fútbol, nos fuimos a hacer pipí, te juro que corrí ahí, tenía una vergüenza. Última pregunta. ¿Te gustan los hombres bien marcados o los hombres con panza de cervecero? Panza de cervecero, siempre. ¿Pero y tu novio es fitness? No, pero no es tan fitness. Me parece que está mintiendo, Jerry. Desde ahora, muchísimos hombres están felices frente al televisor con pancita de cervecero porque dicen... Tengo un Juan Posi con Jerry Castillo. ¡Bien! Yeah, ¡vamos todavía! Che, ¡llamo con hoy! Che, pero espera. Miran su pancita y revisan su billetera a ver si hay los $7,000. Y lindos dientes. Pero por supuesto. Pero si hace un buen servi, no hace falta la entrega para la camioneta. A mí nunca me pidieron entregas. Cuota corrida. ¿Cómo fue? Fijado. Getafe, cuota corrida, no, amigo, ¿verdad? Cuotita corrida y con refuerzo cada 4 meses. Bueno. ¡Qué loco! Vamos a lo más viralizado de la semana. Un bailarín. Maraico, yo te digo una cosa. Yo creo que cada poco, próximo bailarín del Baile Conmigo. Epa, hay que ver, ¿eh? Me dijeron que... está ahí, a la altura de Miguel Sino. Bailarín de Cachaca Pirú. A ver. Vamos. A ver. Qué lindo esto, ¿eh? Señores. Ahí está el mini Miguel Sino y la mini profe Cristina. Ahí están bailando. Son de la Chaca, me están informando aquí. Porfa, traigámosle a Gran Show de la tele. Yo creo que tiene que estar primero en el Gran Show de la tele y luego aquí. Sí, por favor. Mirá lo que es esto. Gran. ¡Qué paz! ¡No! ¡Espectacular! A ver, a ver, a ver. Al baila, al baila, al baila. Ahí está, ahí está. ¡Mi vida! ¿Qué? ¡Esto! ¡Así se baila la cumbia! Señoras y señores, suena ahí está Ramoncito. Qué increíble. En la Chaca, saludo a la gente de la Chaca que está bien. Gracias a la gente de la Chaca, a la gente de Cambala que nos mira siempre. A ver, qué buena onda, ya. Tira una Cachaca Pirú. A ver, Jerry Castillo, ¿baila Cachaca Pirú? Claro, me encanta. A ver, tira una y piroca a la mujer. Dale, 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 dale. Por favor, invítala a Jerry Castillo. Claro, vamos a esperar que suene algo más. Algo más movidito. Algo más. Esto es un poco más lentito para. Es romántico. ¿Qué querés? ¿Más movido? Es que un poco más movido. Está exigente, piroca. Un poco más movido, Cachaca Pirú. Ahí está, esto sí. A ver, dejen sus micrófonos y a ver cómo se defiende Jerry Castillo. Con piroca que las mueve. Esa. Sí, sí, sí. Decime con los nombres de las discotecas de Bombe. Splendor Disconcert. Pues el Garrí de la cerveza era uno de los. El Bosque de la Alegría. Pista. Pista Gallo. Al costado del cementerio. La de Trinidad, ¿cómo se llama? Pista Trinity. ¿Cómo es Trinity? Trinidad, el Tropic Club de Trinidad. Sí, señor. No, había otro, bueno, no importa. Impala Tropical. Sí, totalmente. Bueno, tenemos que irnos a un pequeño corte y a la vuelta. Esas no eran las preguntas picantes. Ahí, ahora van a empezar. Amor. Un cuestionario show. Pin, hot. A ver, DJP, ¿con quién nos gusta la pausa, DJP? Con cumbia. Con Polito Lescano, día más gratis. Voy a estar con ellos el 14 de julio en Checho, La Mega. Wow. Con talento de barrio, Polito Lescano y Piroca en La Mega, 14 de julio. ¡Que suene la cumbia! Pausa. Y ya volvemos. Señoras y señores, hoy antes de salir, uno no sabe con qué situación se puede encontrar. Definitivamente hay momentos y momentos inesperados. Y dicen, cuentan que las cosas más divertidas y más apasionadas son las que no se preparan, las que surgen. Y siempre tenés que estar preparado para cualquier situación. Te presento una de ellas.
Pantera, que tiene una diversidad de presentaciones, ¿no? El clásico, irretardante, estriado, banana, tutti frutti, frutilla y chocolate. Tené placer seguro, usalo siempre. Ponete Pantera y disfruta la noche, siesta, madrugada entera. Muy bien, estriado, frutilla y más retardante en realidad. Acá para nuestros compañeros camarones, me comentaron que le usa bastante el retardante. Acá está. ¿Y cuál le darían a Jerry, Piroca? Yo ya. Banana. ¿Cuál? A Jerry le voy a dar una de banana y sí, uno con tachas. Y a ver, Junior, ¿cuál elegí para darle a Jerry, por ejemplo? Si le darías a Jerry, ¿con yo cuál? Yo le doy a Jerry con estos dos. ¿Y vos? Este es mi favorito. El chocolate, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, me encanta. Ahí está, chocolate. Acordate de nosotros después, Jerry. Y nuestra compañera que pidió todo este paquete. Allá está nuestra compañera. Che, nuestra compañera de las redes, qué activa que es. Impresionante. Ella está aquí en las redes, pero acá nuestra compañera Mali. Todos estos paquetes. Sí. Entre el sábado y el domingo. Aquí está nuestra compañera Mari. ¿Qué es lo que ella está haciendo con la cabeza hacia abajo siempre, eh? Ponete. A ver, compañerita, dale. Sonreí a la cámara. Bueno, vamos con ustedes, compañeros. Ahí está. Muchísimas gracias. Sacarle a bailar la lambada, no traes. Ahora sí, se vienen las preguntas para Jerry. Muchísimas gracias. Atención, Jerry Castillo, que se viene bueno, la primera pregunta de la noche. Pero esta vez sí es picante, ¿verdad? Jerry, ya que estamos mostrando, ya que mostramos los preservativos, ¿qué sabor elegirías vos entre tutti frutti, chocolate, banana y también? Banana, claro. Me gusta. ¿Banana? Banana, sí, banana. ¿En serio? No elegiría yo banana, che. Pasa que ya está fit. Te voy a atajar a Carla. No, Gele, voy a atajar, chicos. Sí, nos hemos pensado. Tan amable acá, piroca. Imagínense, ella es tan fit que hasta el preservativo elige sabor banana. ¡Qué bárbaro! Impresionante. Bueno, ahora sí, aquí estamos. Dale. Se vienen las preguntas. Acá se va a probar la sinceridad de Jerry Castillo, señoras y señores. Estoy un poco despeinado, producción. A ver si me envían a la peluquera, por favor. Sí. Estoy un poco despeinado hoy. Si le pueden enviar, si a le ver, pueden enviar. A ver, un pedacito de pizza ahí en el costado. Ay. Las pizzas de Gregorio están riquísimas. Ay. Bueno, vamos a mostrar algo que suele ocurrir cuando sos Lorito Oda. A ver. O cuando haces mal las cosas. Imagínate esta situación. Estás con tu grupo de amigos en el patio de tu casa, en el jardín, en la vereda, en la plaza. Vos a un lugar, después del fútbol, tercer tiempo, por ejemplo. Y vos disfrutando, contando chistes, todo bien. Y aparece Lapa. ¿Aparece la bruja? Aparece la presa y la bruja, la jefa. Llamale como quieras. Upa. Situación incómoda. A ver. Ya es ahí, ¿verdad? Atención, señoras y señores. ¿Cómo quieres decir que no hay? ¡Ay! No te dejes meter, no te dejes empate. Vaya, yo mujo. Vaya, ya apota eso. ¿A qué? ¿A qué? Sinvergüenza. ¿A qué, Chucky Chan? Váyase a su casa. Ahí está. ¡Ay! ¡Napiece el lomo! Borracho. Que la pasión de Cristo, eso ahí, pues, vea, será. A mí, ¡ay! No, ¡qué bárbaro! Está llamando ya Cristian Paniagua, está llamando. Ya. Pero yo creo que todos ligamos así en algún momento de nuestras vidas. Y decime una cosa, ¿qué opinas? ¿Vos le harías esto a tu novio? ¿A tu novio le haría esto? No, ahora no. En moño lo regalo. Bueno, ya que tocamos el tema de la violencia, le preguntamos el sábado a Miguelito, te preguntamos de vuelta a vos. ¿Sos violenta? ¿Sos tipo masoquista? ¿Vos te gusta así que te agarres del pelo, que te arañe, que te griten y todo eso? ¿Te gusta o no? Sí, vos sabes que sí. Me gusta. ¿Y a tu novio también le gusta o no? Claro, también. O sea, mutuamente, entonces. Sí, pasa que nosotras somos mujeres modernas, entonces queremos experimentar, probar nuevas cosas, agresividades. Pero obviamente, siempre en la intimidad, ¿verdad? Después, toda una dama. La previa es lo más importante, entonces, en este caso, ¿verdad? Siempre. Ya lo otro sería ya la cereza de la torta para ir a descansar. Claro, siempre la previa, media hora antes. Sí. ¿Y alguna vez usaste esos juguetitos como Christian Grey, por ejemplo? Sí. Vos sabés que yo soy muy abierta y me gusta experimentar, disfrutar de mi cuerpo, de la sexualidad.
Si a ella le gusta, si a ella le gusta disfrutar de su cuerpo. Ay, mamá. Sí, por eso es que quiero un hombre con pancita, porque si es que está remarcado, se va a mirar más al espejo que yo, ¿entendés? Entonces. Bueno, pero Jerry, pero que si está vos arriba y él tiene una pancita muy pronunciada, se complica un poco. No, no, no me, o sea, no importa, me encanta. Conseguí ahí una pose especial. Y el famoso cucharita. O sea, señoras y señores, para cuando hay mucha pancita, entonces vos recomendás la posición cucharita. Cucharita, claro. Ah, decoté, decoté. Sí. Pero para hacer decoté tenés que tener algo interesante. Cola. Para el decoté, ¿eh? Porque panza con panza, ¿qué pasa? Y bueno, ahí está, ese es el dicho. Hay que tener un algo importante, ¿no? Ahí para la cucharita, ¿eh? Ella ya dijo que el tamaño no importa. Escribanos un capo haciendo decoté. Claro, el tamaño no importa, Junior, pero si hay una panza interesante, medio que ahí sí importa, ¿verdad? Pancita puede ser panza. Bueno, pero hoy Jerry le levantó la lima a muchos hombres. Hay que aplaudirle a Jerry Castillo. Gracias. Hoy muchos, mirá, van a dormir contentos. ¡Bien, Jerry! Van a dormir felices después de ver Noche de Show, porque pancita, hoy los perros salen de Levante. Claro. Hasta ella dice que puede ser una... ¿cómo es? ¿Stephanie? ¿Cómo es? Una Kimberly. Una Kimberly. Claro. Che, acá vino un representante de los hombres con pancita, nuestro director. Vení por un ratito, Mauri. Divino, Mauricio de Rosa. Vos siempre estás maquillado para entrar al aire. Dejate de joder, Mauri. Vení, Mauri, vení. Mauri escuchó que a Jerry le gustaban con pancita y vino. Mauri, no. Ponete de coté ahí. Vino volando, tipo. Mira, Mauri, por ejemplo, clasifica a Jerry. Esta pancita está bien. Hasta ahí realmente espera, sí. No, espera, clasifica. Jerry, no, tenés que ir. Pero también le voy a entrenar una espera, semana que antes. Que venga y que ella pueda ver que sí. El tamaño de la pancita. A ver, a partir de la señora de Mauri que apaga la tele un rato. Sí. A ver, esperamos. Espera. Vamos a probar bien, ¿verdad? Sí. Hay que probar, no. A ver si. ¿Cómo? ¡Epa! Sí, justito, miren. ¿Sí o no? ¿Clasifica o no clasifica? Sí, hasta ahí sí. Le ganaste una pizza, Mauri, para que siga creciendo esa pancita. Mauri, después de este momento, después del toqueteo que te dio Jerry en televisión, nos merecemos un asado toda la producción de acá al programa. Eso me te quiero decir. Sí, invita. Sí, te puedes quedar igual ahí al lado de ella, Jerry. ¡Qué grande, Mauri! Queremos decir que él estaba a 10 cuadras, pero escuchó que a Jerry le gustaban con pancita y vino corriendo. En realidad, le escuchó pizza y vino. Bueno, tenemos preguntas, Piro, en esta noche de show de sábado. Atención, Jerry Castillo. Cuestionario, show. ¿Te gusta la tortilla, Jerry? Este cultural, ¿eh? Ay, sí, con cebollita. Me encanta. ¿Alguna vez hiciste, por ejemplo, tortillita, mezclaste con huevo y un poco de cebolla, mayonesa, así, una mezcla? ¿Mayonesa? No, mayonesa. ¿Tortilla con huevo? No, realmente hice con jamón y queso. ¿Vos lo que querés decir, tortilla con pancho? Sí, o con huevo. Eso es lo que él quiere preguntarte, Jerry. No, a ver. Sí. Yo antes, cuando era chico... Para que se den cuenta que yo no hablo en doble sentido, porque parecía eso. Me miró. Pablo Criado me miró. No. Antes era tomate en rodajas, cebollita ya cocinada, se dice. Sí. Huevo. Ah, sí. Y mayonesa, y se mezcla. ¿Y después se cocina? No, y después cortás tu tortilla y mezclas también. Ah. Épico, ya va a comer eso si vive a base de arroz. Es dietético. No. De mi época era tipo paté con pan Felipe y también. Tomate. Hasta el preservativo elige banana porque es tan fit y vos le preguntas. Un chamburreado, claro, un chamburreado. Siempre, claro. Sí. Siempre hay que mezclar todo. Che, me imagino a Jerry, le viene el novio, ¿verdad? Con el preservativo de chocolate y va a mirar la cajita y va a preguntar, ¿cuántas calorías tiene? Y puede, ocurre, ¿eh? Ocurre. Pero antes de continuar, vuelvo a preguntarle. ¿Te gusta la tortilla, entonces? Sí, claro, me encanta. Bueno, siguiente pregunta, querido Víctor. ¡Atención, Jerry Castillo! La primera pregunta de la noche, noche de sábado. ¿Arriba o abajo, Jerry Castillo? Arriba. ¡Epa! Dijo arriba, Junior, ¿eh? Arriba. Mira, ella es la que manda, ella es la comandante de la carrera, de las situaciones. Claro. Vos querés dominar la situación. Sí, y también porque le quiero mirar la cara, los ojos. Pero si él está arriba, también le mirás. Sí, pero es muy...
No, pero espera, ¿sabes qué, Jerry? ¿No será porque la mujer llega más rápidamente al orgasmo cuando una está arriba y maneja los movimientos? No, en mi caso, siempre cuando estoy abajo termino. ¿En serio? ¿Y cuando vos estás manejando la situación, no? No. No, pero sí me, no, realmente no. O sea, al no ser que... Bueno, ya es muy explícito. ¿A no ser que qué? A no ser que qué, dale. No, muy fuerte. Y que yo me toque, ¿entendés? Ah, ya, ya. Está bien, que acompañe un poco. Está bien, está bien. Aprendió también clases básicas de guitarra. Claro, me parece. Me parece. Pero en realidad yo estaba hablando si tuviera una cama a dos pisos, si le gustaba arriba o abajo. Si tenés dos opciones, siempre. Arriba o abajo. Sería. Y yo tuve una cama a dos pisos y siempre arriba. Siempre arriba. Chulina. Aquí vamos a conocer un poco más de Jerry Castillo. Atención, atención, señoras y señores. Sí. La siguiente pregunta. A ver. ¿Bruta o suave? ¿Suave? La verdad que yo me adelanté con esa pregunta hace rato. De otra manera le dije, pero me respondió. Suave al comienzo, bruto al final. Ah, bueno. A mi estilo, ¿eh? Tiene muchas cosas en común ya, pero. No sé por qué. Muchas cosas en común tenemos. ¿De qué signo sos vos, Jerry? ¿Qué pasó? Porque Leo. Yo arranco. Leo. La I después. ¿Te gustan las matemáticas? No tanto. Ah, ya. ¿Qué pasa? Mauri, todo bien, no hay nada en control central, digo. No pasa nada en control central, está todo bien. Ahí está, para los muchachos, gracias. La pizza de Gregorio, que la puedes conseguir. Que vaya, ahí, que vaya. En el Parque del Sabor, Eñenbu, sobre acceso sur, cerca de Tres Bocas. Lleva, Mauri, lleva, hay mucho, lleva. Bueno. No, pero él no se quiere más ir. No le digan llevar, él se quiere quedar. Pobrecito, no le eche. Se va a control las pizzas, ¿eh? Atención. Perdón, viste que esto es un programa muy real. Acá no vendemos espejitos de colores. No, esto es un reality show. Reality. Mientras vos seguís haciendo tu trabajo, yo puedo comer. Pero por supuesto que permiso, sí. Permiso. Atención, Jerry Castillo. Bruta o suave, practicando deportes, decíamos. Coco. Claro, y siempre empiezo suave y después termino brutal, corriendo. Claro, muchas pesas, claro. Alza muchas pesas. Vos sabés que últimamente no, porque me quiero afinar, o sea, quiero bajar un poquitito las piernas. Vos sabés que eso vi en tu cuerpo que está diferente. Sí. A cuando te vi la última vez, estabas con las piernas muy grandes. Sí, porque cuando eso competí. Entonces ahora me gusta así. ¿La más mancuerna agarrás a doble mano o con uno solo? La mancuerna, que es importante para fortalecer. No, con una mano. Depende del tamaño de la mancuerna, siempre. ¿Verdad? Claro que sí. Sí, depende del peso, exactamente. Ok. Si la mancuerna es pequeñita, agarra con dos dedos la mancuerna. Claro. Siguiente pregunta para Jerry Castillo. Atención, la gente expectante de lo que responda Jerry Castillo. ¿Dulce o saladito? Saladito. ¡Epa! Saladito. ¿Saladito es? Sí, saladito es. ¿De ¿En qué serio? Es también. ¿Y qué se pone en esas situaciones salado? Porque siempre tiene que ser o helado o algo dulce. ¿Saladito qué se puede poner? No sé, unas rodajitas. O sea, de yo me refería a lo natural, o sea, en el sentido de que es el gusto de... El cuerpo en sí. Claro. Ah, ok. A mí me dijeron que... 24 horas antes tengo que comer piña para que no tenga ese gusto salado. Me dijeron por ahí. ¿Y probaste? ¿Y preguntaste? No, me dijeron. No, todavía probaste. No experimenté, pero voy a probar. No. Piña. Pero estábamos hablando de la comida en este caso. ¡Obvio! Claro. Nosotros también. ¿Qué pensás que estábamos hablando? No, a la gente le digo que estamos hablando de la comida para que no piensen mal la gente también. En su casa. Claro, salado prefiero. Bueno. Como las dos somos chicas fit, preferimos los salados. Señoras y señores, siguiente pregunta... Esto va para Jerry Castillo. Piro, quiero decirme que está crocante la pizza. Ok, muy bien. Enseguida voy por ese sector. Un pedazo, por favor, Junior. Jerry Castillo. ¿En la cama o en el auto? En el auto. ¡Opa! Y me encanta cómo dice, en el auto. ¿Eh? ¿Cómo escribiendo en el auto? ¿Cómo, Depende de qué auto sea. Si es chiquitito, grande, ¿verdad? Claro, también. Y por el espacio reducido. Jerry no va a ser en un chilete. ¿Viste que tipo tenés que hacer muchas acrobacias y con el espacio así chiquitito? Mínimo Jerry va a ser en una, ¿sabes luego? Claro, una camioneta más grande. Obvio. No, ¿por qué no? Estamos hablando de algo que tiene una entrega de $7,000. Bien espacioso.
No, puede ser también en un autito, en un colectivo. Claro, o sea, cuando atacan las ganas, en cualquier escarabajo entramos todos. Jerry, claro. No, yo te cuento que tengo... ¿Quién está hablando? Tengo un auto que tiene espacio. No puedo decir la marca. Pero atrás o adelante, ¿dónde hay más todo espacio? Atrás mejor, atrás tiene más espacio. Pero si atrás tenés una cama todo ahí. Llevo la barra, llevo todo en el auto. Así que digo, hay espacio, hasta podés poner una colchoneta ahí. Te cuento. Mirá, moche. Si te gusta, duda, ¿verdad? Espacio, claro, sí. Arriba, está bien, arriba también. Portacarga ahí arriba o adentro. Jerry, este momento, por favor, para los muchachos, captame, compañero, camarógrafo. Se estaba esparciendo el aceite porque estaba brillando un poquitito. ¿Probaste ya aceite en el sauna? Sí, vos sabes que es muy bueno. No, pero con tu pareja. ¿Probaste? Ay, no, todavía no cumplí eso, pero sí, ya. Está muy bueno el aceite. Ya me contaron. Ah, bueno, dale. ¿En la cama o en el auto? Estamos hablando de que si te maquillas en la cama o en el auto, de repente podés estar apurada y sacar pinceles. Siempre ando apurada, entonces en el auto, ahí rapidito, nada, ya está. Muy bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Qué mucho, ya me divertí. Acá se viene otra pregunta por este. A ver. Bienvenido, Junior, bienvenido. Está muy rica la pizza de cuando, ¿no? ¿Te gusta pedirlo o que te lo pidan? Pedir, siempre pedir. Mirarle ahí a los ojos. ¿En serio? Sí, siempre. ¿Pero a vos te gusta pedir? Sí, porque yo creo que a la mujer le gusta dominar, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué le decís? Ahora nos vamos de acá. Está en un casamiento. Ahora dame. Ahora vení al baño. Claro, ahora dame. Sí. Ahora quiero. Mínimo quiero tres. Míos. Mínimo. Claro, mínimo tres. 45 Dios. Minutos cada uno. Sí, porque Robocop es el muchacho que... 45 minutos cada... Che, Piro, parece que algo tenemos que ir leyendo y aprendiendo, ¿eh? No, claro, vos sabés que pide 3 y 45 minutos cada uno. Porque no labura el tipo, está todo el día al pedo, ¿qué onda? No y sé. Tiene estado, creo yo, ¿verdad? Ah, ese es el tema. Mira, boche. No, pero yo hablaba del delivery. Si pedí o le pedí a otra persona que pida por vos. Ah, ya nosotros estamos pensando mal. No, por supuesto, de eso yo se siempre trata. Pido. Sí. Tenemos más pidiendo. Ay, 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 esta pregunta. No sabes cómo hacer, ¿no? Eso ya, porque es muy. Que tenés fuerte. Paciencia cuando le explicas y no te entiendes. Ay, 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 esta pregunta. A ver. Jerry Castillo, ¿sin ropa o con lencería? No, acá no, acá. Acá cierren los ojos los perros y empiecen a pensar, ármense el fetiche en Jerry Castillo con ropa, con lencería. No ¿con sé. Lencería? ¿Algún atuendo, claro. medias? Claro, para la previa. Si no va a ser muy aburrido, sí, entra directamente en bola. Para mí, sí, con lencería. ¿Algún atuendo, colegiala? Upa. ¿Qué sé yo? Yo haría el profesor Girafales y... Te ¿cómo se llamaba que tenía siempre su... La regla de tres simples te enseño. ¿Cómo se llamaba el personaje que tenía siempre su bolsita y caminaba así? El doctor Chapatín. Chapatín. El Chapatín, sí. Mira, oche. No, pero ya hablaba de si te gusta desfilar con ropa o con lencería. Sin siempre ropa con lencería. Lencería. Con lencería. Claro. Imagina que desfile desnuda Jerry y se mueren todos. No, qué bárbaro. Se mueren. Un aplauso para Jerry, muy bien. Fue muy sincera. Yo la noté sincera. Claro, sin filtros. Ahora que hablaste de desfilar desnuda, viste un video esta semana de Perla Alegre totalmente en bola. En el escenario. ¿En dónde? ¿Acá en Asunción o en el interior? No sé dónde fue. Para mí que fue un show que hizo en el interior del país. Vamos a invitarla a... Pero que no se embole acá, obviamente. No, claro. Ah, pensé que ya porque viste eso quería... No. Para preguntarle un poco, porque imagínate, si Jerry Castillo, Virginia. ¿Nuestra bailarina? Sí. Virginia. Sí, Virginia y Ruth Alcaraz. Nos sorprenden con su respuesta. ¿Vos te imaginas las preguntas que le estamos haciendo a Jerry si le preguntamos a Perla? A Perla Alegre. Ya te dejo. Perla se va a contestar toda. Aprovechando no, que está Jerry. Va a aprovechar. Aprovechando que está Jerry y estamos hablando de este tema. ¿Qué pensás, Jerry, de ese tipo de shows?
a mí particularmente no me gustan. O sea, nunca hice, tampoco lo voy a hacer. Y si es que lo hago, tiene que ser por una buena suma, pero no, tampoco no creo. O sea, nadie te paga por hacer bien eso. Para mí no es tan atractivo. $10,000, por ejemplo, para que haga un show totalmente en bola en una fiesta privada, ¿aceptaría o no? En una fiesta privada, ¿cómo sería eso? En una fiesta privada sería, por ejemplo, piroca y sus amigos. Por ejemplo, así despedida de soltero. El y cumple eso, no, piroca que luego se festeja callado. No, así, cumples así privado, no. ¿No? Y no, porque siempre está el celular ahí, alguien que te quiere grabar. No, y se prohíbe nomás, se deja todo en una cajita. Si es así, hay que pensarlo, puede ser. Bueno, hablando de estar con hablando de estar con poca ropa. Sí, ¿qué pasó? Vamos a ver a esta hincha rusa que ¡epa! Enamoró a todos los uruguayos y me imagino que al mundo entero. A atención, ver. La rusa. A ver. ¡Epa! ¡Upa! Son muy lindas las a rusas. A Jerry le parece, ¿eh? ¡Qué camionazo! Esta es la actriz porno rusa, la que se habló tanto. Mira, ocho. Actriz porno rusa paseándose. Los uruguayos felices ahí, ¿eh? ¿No te excitaría con una modelo pornográfica, una actriz porno? Bueno, mira acá. Quizás si no la conozco, de repente por ahí. Mirá, le mirá la cara a esta chica y nos vas a decir que es una actriz porno. Es divina, de verdad es divina. Dale, dale, está bien. Bueno, hay muchas que tienen cara de santita y no son. No, 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 son peores que actrices porno las que tienen ñembo cara de santita, así nomás. Pero ahí está la rubia, ahí está la rubia paseándose. Dale, saca foto. Dice que se va. ¡Qué bárbaro! Dale. Lo mejor del Mundial Rusia 2018. Las rusas. Las rusas. ¡Hay efectivo! ¡Hay efectivo! ¡Qué bárbaro! Impresionante, qué linda, ¿eh? ¡Qué linda mujer, por Dios! ¡Paseándose! Por las calles de Rusia, así no va. Hablando de mujer, para irnos al corte, y a la vuelta del corte nos va a responder esta pregunta que quiero hacerle. Perdón, me escribí, pero ya es tarde, ¿verdad? A Jerry. Para la vuelta al corte, la respuesta. ¿Sí? Jerry Castillo, hablando de mujeres lindas, ¿alguna vez, y a la vuelta del corte respondes, estuviste con una mujer? ¿Nos vamos? ¿Con qué? ¿Con qué nos vamos? Pausa, ya volvemos con esta pregunta súper picante. Dayana nos va a responder a Jerry. A la vuelta de la pausa, esta noche de show DJP. Suena de fondo a bailar, señores. Y ahora aquí todas las novinas que va a te mover, que va a te citar. Y ahora aquí todas las novinas que va a te mover, que va a te citar. Quadradinho vai, quadradinho vai. Quadradinho, quadradinho, quadradinho vai. Quadradinho senta, quadradinho sobe. Quadradinho senta, senta, senta. ¿Qué te vamos a seguir para noche de show, señores? Aquí está Jerry Castillo, que tema bailando todo el mundo. Hasta las 10 de la noche. Todo el país mirando el programa. Esto recién empieza, señores. ¡Epa! Fiesta, 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 noche de show. Continúa así, Junior. Quiero decir nomás una cosa muy importante. Qué buena está la pizza de Gregorio, ¿eh? Qué buena está. Y yo quiero Voy a ir al Parque del Sabor para comerla esta semana. Te sigo esperando, la otra vez estuvo piroca. ¿Vas a contar que fuiste o no? Ya contaste todo. No, pero fue disfrazado, se fue con un sombrero. La cara de piroca hubo un cambio ahí. No quiere que la gente, viste, le pida la selfie, eso. Riquísimo. Tragos, picadas, espectacular. Pasamos un bien. Gracias, Gregorio, por esa atención. ¿Cuándo fue? Después el fútbol. Contigo, Gordi. Contigo, Gordi. Hablando del fútbol, ¿qué pasó en el otro fútbol, Escribano? Hablando del fútbol y con esta música brasilera de fondo. Yo hoy, que quede esto por favor grabado. Para mí que el Mundial gana Brasil. El Mundial gana Brasil. Y nos quedamos picando con algo en el corte. Sí. Pero esperá. Yo creo que sí. Como en este programa se dice la verdad y solo la verdad. En el
corte, vos sabés qué, se acercó y me dijo Jerry Castillo. ¿Quién está contigo o qué? Me dijo. De todo puede pasar, ¿qué problema hay? Me dijo, esa pregunta me parece que voy a tener que mentir. Eso fue lo que dijo. Qué linda se le ve desde acá, ¿eh? ¿Sabes qué puede decir también? No sabe, no responde. No, Junior, me está matando. Yo acá te la estoy remando como entrevistadora y vos le decís que me responda eso. No lo hice ni lo volvería a hacer, respondió. Gracias, Che. Bueno, la pregunta era, si te enganchaste recién. Porque Jerry nos respondió con sinceridad todo. ¿Qué por este el programa de la cáncer? Jerry. Se un backstay. Mirá que podés sumar. ¡Y IP! ¡Es el TV! ¡Ay! O mirá, pendeja ciudad. La pregunta era, Jerry Castillo, ¿estuvo alguna vez con una mujer? Decina la verdad, Jerry. Mirá que puede ganar más seguidores y todo. No, es muy fuerte. Yo sé que. No sé por qué, pero a los hombres les gusta que la mujer de, alguna vez haya estado con una mujer. ¿Por qué? No sé, pero le preguntaba a todos y a todos les parece interesante el tema. Bueno, pero yo creo que todas las mujeres somos bi, o sea, eso ya así de naturaleza, ¿verdad? Ah, sí. Todas las mujeres son bisexuales. Y yo creo que sí. Último momento. Jerry Castillo, Miss Tanga, ¿cuánto? ¿2015? 15, sí. 2015. Miss Tanga 2015 acaba de decir. Acaba de confesar lo siguiente. Sí. Que todas las mujeres son bisexuales. Algunas despiertan más temprano, otras ¿qué no. ¿Qué pasó? Otras tienen miedo de salir del closet. ¿Qué opina, Piroca? Y acá con la con el con panel calificado. Sí, sí. Oscarcito quiere opinar sobre este tema. Está muy fuerte. Gregorio, nuestro panelista calificado. Yo creo que sí. Tiene razón. Todo lo que dijo tiene razón. Pablo Escribano, otro panelista calificado para opinar sobre este tema. Yo creo que todos nacemos con doble chip. ¡No! ¡No! ¡Mandemos la pausa! No, no, no. ¡Impresionante! No, no, no. Quiso aclarar. Tafe, ¿puedo opinar más también antes de su bloque? No, después de esto, ¿sabes qué? No, esperamos. Qué confesiones que esto es muy fuerte ya. Hay mucha gente que hoy va a dormir con muchas cosas en la cabeza. Con mucho desorden. Pronto. Piroca me obligó para que diga eso. Claro, no, ya dijiste. Es parte del show. Hacete cargo, ya lo dijiste. Antes de presentarlo. ¡Qué bárbaro! Antes de presentarlo a nuestro compañero Tafe. Quiero hacerte una pregunta. Mirando la cámara fijamente, Jerry Castillo, por favor. Me la respondes. Nosotros vamos a hablar de personajes misteriosos, cosas raras, ¿entendés? ¿Alguna vez en tu vida estuviste con un ovni? No. ¿Alguna vez en tu vida? Sí. Llegó el momento del día, tú sabes. No sé si apagar la luz, prender todo, no del sé. Del sistema. Sistema. Batifury. Batifury, bueno. Sí. Y de repente aparece el hombre así, se saca la toalla. Y aparentemente es un ser de otro planeta, algo medio deforme. Un tipo misterioso. Muy... ¿Te pasó ya eso? Que ya era muy grande porque ya era muy chico, Junior. No, y puede ser las dos cosas. No, uno de los dos. Sí, no. Ya me pasó. Me asusté. ¿Te asustaste? Sí. ¿Pero de grande? No, de raro. Parecía de raro. Un hongo. Parecía un hongo. Parecía un ojo. No, espera. Un hongo. Un hongo. Ah. ¿Un hongo o un ojo? Sí, como hongo. El hongo. Corte. Esperamos. Venimos, sí, eso es horrible. No. Espera. Permiso. Vamos a descifrar esta situación. Parecía, o sea, sale el tipo, ¿verdad? Con la pizarra, Junior, porque esto es muy profundo. Hay que dibujar, sí, y tratar sale de entender. Sale el tipo, ¿verdad? Vamos a acudir al bar, señoras y señores. Al bar. Un poco sohue tu bar. Bueno, barco me corta, aclaramos a la gente. Y este es el bar del tercer mundo. A ver. Fue horrible, en serio. Un tipo raro. Se saca la toalla. Y uno dice, se asustó Jerry porque la tiene muy grande. Que dibuje Jerry cómo fue. La... Y Jerry pues tiene en la cabeza la idea. Que dibuje Jerry. A ver, ¿cómo fue? Porque decía, y era deforme. Te pone y vos le dibujas. Ay, yo te pongo en la pizarra. Sí.
¡Ah! Ahora entiendo lo del hongo. Yo escuché, ojo. Falta acá un Mario Bros. Y... Lo que pasa, Jerry, seguramente que un hombre tiene circuncisión. Es un circuncidado. Sí, pero... No, pero le puso puntitos. ¿Qué onda? ¿Qué tenía, eso muchacho? Ya es otra cosa, ¿eh? ¿Qué tenía? ¿Cresta de gallo tenía? ¿Qué? Tenía pequitas. No, ella, eso ya. Ella dijo que era muy raro. Tenía... Este es un hongo con detalles en la cabeza. Y tenía granito, no sé. No. La rueda de ciruela, dejó de viruela. ¡Qué barba! No, lo que se escribió en el bar, che. No, en serio fue horrible. De ¿qué verdad le dijiste, Jerry? Vamos a la pausa y volvemos a ver. ¡Qué bárbaro! Y no, ahí el famoso te suena el celular y bueno, tenemos que salir. Tenemos que salir. Sí. Sí. Suena el celular. Feo, la mi verdad. Mamá se está muriendo. La verdad que es muy feo, ahora me acuerdo. Ay, no. ¿Qué? ¿Cómo dice Jerry? Bueno, cosas misteriosas, cosas raras. Con usted, Tafe, por favor. Contigo, Tafe, en el bloque misterioso. Te quiero. Buenas noches, Junior, Diana, Jerry y también a toda la teleaudiencia. Es un suceso, un testimonio bastante fuerte el que dijo Jerry y creo que hay que investigar un poco más, más a fondo. Me parece que usted quiere investigar mucho eso. Claro, es un caso muy anormal, es algo paranormal. Pero bueno, el día de hoy es Noche de Misterios, así que antes de comentar lo que tenemos el día de hoy, a la gente le recuerdo que envíen sus casos a través de nuestro WhatsApp al 0994-641-277. Es la línea de comunicación para que las personas puedan mandar videos, fotos, todo lo que tenga que ver con lo relacionado al mundo paranormal. Si es que lo capturaron, entonces vamos a estar recibiendo todos esos archivos. Así que hoy en el bloque de misterios vamos a hablar de Los Simpsons. Es una serie justamente que llama muchísima la atención, tiene una buena audiencia, gusta a todos. Pero, ¿qué tiene que ver Los Simpsons con el bloque de misterios? Ellos prácticamente revelan cosas que emiten en los episodios y suceden años después. Suceden en la política, suceden también situaciones que marcan prácticamente a la humanidad y también en el fútbol. Así que vamos con la primera parte de este... hicimos un recopilado justamente para saber cómo los Simpsons estuvieron prediciendo muchas situaciones que realmente marcaron a la humanidad. Así que vamos con este informe. La famosa serie animada Los Simpsons fue creada en el año 1989 y hasta la fecha se siguen produciendo más episodios. Lo llamativo de la familia amarilla es que tienen capítulos premonitorios, prediciendo eventos que ocurren en la realidad, mucho tiempo después que se haya emitido en la serie. El día de hoy recopilamos algunos capítulos en donde los Simpsons estuvieron prediciendo algunos eventos que marcaron a la humanidad. La caída de las Torres Gemelas. En el episodio Marge contra el monorriel de Springfield, episodio emitido el 14 de enero de 1993, se pueden ver unos segundos un cuadro en el que se aprecian las torres en llamas y un avión sobrevolando en el lugar. Durante el episodio titulado La ciudad de Nueva York versus Homero, emitido el 21 de septiembre de 1997, se hace referencia a la caída de las Torres Gemelas. Esto sin saber que 4 años después se convertiría en una horrible realidad. Me encantaría conocer Nueva York. Podríamos ir con la oferta especial de pasaje popular continuo. ¿9 papiros? ¡Yo invito! Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. En el capítulo 17 de la temporada 11, emitido el 9 de noviembre del 2006, Lisa toma posesión como presidenta de los Estados Unidos. Hemos heredado un importante agujero presupuestario del presidente Trump, decía la mayor de la familia amarilla en una comparecencia. Y lo llamativo de todo esto es que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero del 2017. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten?
Estamos en quiebra. ¿La nación está en quiebra? ¿Cómo es posible? Le recuerdo que la anterior administración decidió invertir en nuestros niños. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. Y hablando de Donald Trump, se vino una nueva predicción, ubicando el momento exacto cuando baja las escaleras, saludando a las personas, y hasta se observa el momento exacto cuando un espectador deja caer por accidente un cartel. Error o manipulación en las votaciones de Estados Unidos. En el 2008 apareció un episodio en el que Homero quería votar por Barack Obama, pero la máquina le cambió la votación y marcó a Mitt Romney. En el año 2012 esto se volvió una realidad y las máquinas dieron un error similar, marcando candidatos equivocados. Uy, pero vamos, McCain, una de esas casillas electrónicas. Voto por McCain. Gracias. No, quiero votar por Obama. Dos votos por McCain. ¿Eh? Por favor, es hora de un cambio. Tres votos por McCain. No, no, no. Seis votos por el presidente McCain. Oigan, solo uno de esos votos era para McCain. Así son los sucesos que marcaron lo que es la política y algunos eventos que llamaron muchísima la atención. Y no solamente los Simpsons se dedicaron a entretener a las personas, sino que también a advertir cosas que realmente llamaron la atención más adelante. Y no solamente, solamente la política, sino también en el mundo deportivo. En el Mundial de Rusia 2018, los Simpsons dieron una predicción de quién podrían ser los equipos finalistas en este año. Así que tenemos una segunda parte que va dedicada justamente a lo que es el Mundial de Fútbol, lo que pasó en el 2014 y también en este 2018. La goleada de Brasil. La semifinal de Brasil y Alemania fue anunciada en el capítulo No tienes que vivir como un árbitro. Aunque en esa ocasión era una final. Los productores de la serie predijeron que incluso iba a ser la derrota de Brasil. Y así fue. El partido quedó en 7-1. La lesión de Neymar. Tan solo con unos días de anticipación, los creadores del programa predijeron la lesión del futbolista brasileño Neymar. Así como uno de los encuentros de semifinales en la Copa Mundial Brasil 2014. Podría iniciar una avalancha. Y el Divo cae en el área chica. ¡Hay falta! ¿Acaso Homero concederá un penalti a Brasil? ¡Hazlo, hazlo! ¡Marca el penalti! ¡No es penalti! ¡Nadie lo tocó! ¡No hay penalti! ¡Repito! ¡No hay penalti! Equipos finalistas del Mundial de Rusia 2018. Los Simpsons no paran de sorprender. En el capítulo La Familia Peligrosa, que fue emitido en el año 1997, se muestra cómo la final del fútbol llegarían a la ciudad de Springfield, donde dos equipos disputarían por la final y descubrir quién de los dos equipos sería el mejor del mundo. En la serie, los países finalistas serían México y Portugal. ¿Será que nuevamente los Simpsons estarían acertando sobre la final del Mundial de Rusia 2018? Este partido decidirá por fin qué país es el más grande del mundo, México o Portugal. Y así los Simpsons lanzaron una nueva predicción. Vamos a ver si es que eso se cumple, porque hasta el momento Portugal y México están bien en este Mundial. Y según ellos, serían los finalistas disputando por ser quién sería el mejor equipo del mundo. No sé ustedes si es que qué le parecieron estas predicciones. Me gustaría preguntarle unas cosas a los Simpsons. ¿Se puede o no? Sí, claro. ¿Cómo hago? ¿Le escribo en el Facebook? ¿Cómo hago? ¿Le pido solicitud? ¿Cómo hago? Te quiero preguntar varias cosas porque veo que la tienen muy clara. Es como que tienen la bola del futuro, parece. La bola mágica. Exactamente. Inclusive, lo que acabamos de mostrar solamente son pocas predicciones, porque son muchísimas las predicciones que ellos hicieron. Está el caso del tema de los domadores de tigre, que se emitió primero y 10 años después los tigres atacaron a sus propios... con sus propios dueños y todo eso. Y la verdad que llama muchísimo la atención. Inclusive hasta se dicen de que en Los Simpsons el propio escritor, la serie fue creada por Matt Groening, pero el equipo de escritores dicen que están vinculados con la adivinación.
Entonces tratan de hacer de una forma indirecta para que puedan decir o predecir cosas. Y causar este furor una vez que aciertan, ¿verdad? Así mismo. Y eso es lo más llamativo, que aciertan, pero se emite el capítulo y 10 años después o 5 años después aciertan. Tienen un pacto con el diablo. Eso no lo sabemos. Magia así que negra. Puede ser que sea magia negra, puede ser que tengan un pacto, pueden ser que en serio tengan un grupo de adivinaciones. Así que la verdad que en este caso los Simpsons la tiene clara a lo que tenga que ver con las predicciones. Opa. Y bueno, y le invito a las personas que sigan enviando sus casos a través de WhatsApp, porque vamos a hacer justamente un compilado con todos los audios, con todas las fotos, imágenes, videos, todo lo que tenga que ver con lo relacionado a lo paranormal. Vamos a empezar a hacer un compilado acerca de eso en nuestro bloque Noche de Misterios, acá en Noche de Show. Genial, Tafe. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que el material aquí es llegó una foto paranormal. Súper interesante. Ya llegó una foto paranormal, atención. Cuidado, señores. ¿Quién es? Una foto paranormal, no sé de qué mundo será, de qué planeta, pero tiene una o dos ruedas de pies. Tiene cuatro pies. Como miren. Nave, como nave. ¿Sos vos, Jerry? Sí, estaba trabajando. Cambiando ruedas. Cambiando ruedas. Señora, quiere tener ese cuerpo. Y bueno, a base de arroz, pollo y mucho ejercicio. Ahora, vamos a ir a un pequeño corte, Junior. Vamos a la pausa, ya volvemos con más Noche de Show acá por la tele. Sin parar hasta las 10 de la noche. Pausa, ya volvemos, señoras y señores. Esto es la fiesta de cada sábado. Estamos hasta las 10 de la noche. A tomar alguito, a acomodarse porque se viene más de Jerry Castillo y Noche de Show. No te despegues de la tele. Tigrão vai te ensinar. Eu vou passar cerol na mão. Assim, assim. Vou cortar você na mão. Vou sim, vou sim. Vou aparar pela rabiola. Penso caçar com sua pojeira cortar. Como vino Jerry Castillo hoy. Aquí estamos, señoras y señores, bailando, disfrutando. Y no le dijo nada. ¡Epa! Ya quería pasarla bien. Aquí estamos, seguimos Noche de Show. Mañana, ¿qué programón hoy? Mucho misterio, muchos videos, muchos audios. Estamos pasando súper bien. Vos sabés que en el corte justo nos íbamos a sacar una foto con Jerry. ¿Qué? Y, pero ya teníamos que volver al aire. Tengo claro. El celular de Jerry en mi poder. ¡Upa! Todo lo que puede contener el celular de Jerry. Me da miedo. Me da miedo agarrar este aparato. Pero a mí me da más miedo los videos, los gemidos que aparecen en cualquier momento. Los videos inesperados de gemidos. Y hay tres ubicaciones. A ver. A ver, vamos al primer puesto. ¡Atención! Puesto número 3. ¡Adelante! A ver, ¿qué puesto tenemos ahí? Ahí bueno, está. Esperamos un ratito mientras. ¿Es tu gemido esto o no? No, no sé. Para mí que es uno de los videos que vos enviaste. ¿Será que en este aparato hay videos de gemidos reales? Dios, ni te imaginas todos los que hay. ¡Epa! ¿Algunos caseros? Claro, todos caseros. Claro que son todos caseros de ella. Pero no creo que llegue a circularse. ¿Por qué? Y porque yo sé a quiénes enviarles. Entonces, tiene que ser de confianza. Pero me gusta jugar con eso, grabar. Che, ya que dijo eso, más miedo me está dando el celular, ¿eh? Dejo acá por la duda. ¿Vos querés agarrar piroca este celular? Vamos al puesto número 3. Vamos al puesto número 3. Cuando escriban así, lo permiten, nos diga que tenemos audio. Ok, vamos a los audios. Hay audio de WhatsApp de la gente 0994-641-277. ¿Se censuraron los gemidos? Parece que sí, ¿eh? Pasa que sí. No, pasa que quieren mostrar ahora los gemidos que tiene Jerry en su teléfono. Porque son mucho más fuertes, pues. ¿Cuánto estamos bajando las imágenes ya? Mira, Jerry, por favor, hacele feliz. Elegí una foto tuya así, bien hot, que se pueda mostrar. Epa. Que se pueda mostrar ahí. Que vaya eligiendo, que vaya mientras eligiendo. Mientras tanto, mientras va buscando una de su archivo, vamos a los audios de los seguidores. Dale, primer audio de la noche. Hola, Piroca. Hola, Diana. Hola, Junior. No me puedo ir a bañar porque le quiero ver demasiado a usted. Cuando termine recién el show de usted, recién me voy a bañar. Muy bien, muy bien. Recachillito. Muy bien. Gracias. Después del programa, se baña, después ya al sobre o va a bailar. ¿Cuánto tiempo dura tu ducha, Piro? Y aproximadamente 30 minutos. ¡Epa! Sí, no, a mí me gusta estar. ¿De dónde compraste tu calefón de agua? Pasa que me doy
un bidetazo de 15 minutos. ¿Un qué? ¿Un qué? Un bidetazo. ¿Me siento en la bidet? No, no, yo te estoy hablando de ducha. Claro, y claro, pero es lo que duro dentro del baño. Me siento en la bidet, el chorrito de agua. Es, parece que te está agarrando a Yo cuando entro a bidet, por ejemplo, no me voy a bañar ni en bebo, yo salgo corriendo. Bueno, siguiente audio. Bueno, sí. ¿Qué tal? Yo soy Javier Delgado, más conocido como Ketchupi. Soy el amigo, primo, hermano de Víctor Gavilán. Decirle un poco que le mando un saludo a Ketchupi. Cuidado que, con los primos y los hermanos. Y se acuerda... Raspero. Que me diga en el programa un saludo y que se acuerde del tema de cómo se rapea. Por su culpa era que me rompí dos tres dientes que rapeaba antes en su casa con su mamá y ahí todos los muchachos. ¡Ketchupi, mi cuate! Javier Delgado, más conocido como Ketchupi, no me decirle. Por favor, si se puede. Este era uno de los muchachos que pedía siempre Vanilla Ice. Cato. Ketchupi, un abrazo, Capelú. Saludos. Ice Baby. Un raspero espectacular, se cayó miles de veces. Ya encontraste la foto, Jerry. Ketchupi, Capelú, fuerte abrazo. ¿Eh? Todavía no. Seguimos nosotros. Igual, si tengo un video, igual. Qué grande, Ketchupi. Más audio de la gente. Ketchupi, baby. Hola, piroca. Nosotros acá le estamos bajando cervecita. Ah, qué bueno. Le estamos viendo de este barrio obrero. ¡Epa! Salud. Gracias, barrio obrero. Un gran saludo para todos ustedes. Cervecita y toda la gente unida mirando el programa. Qué lindo. Mira un poco ya. Qué rico. Otro audio, ya en Duque. Hola, buenas noches. Sí. Y bienvenido. Rubén. Y a Piroca también. Hola. Yo estoy mensajeando desde Alto Cordillera. Ah, qué bueno. Cambié mi programa. Antes veía al conejo, pero ahora ya suspendí porque me quedé encantada con su programa y me gusta mucho. Algunas veces los sábados estoy sola acá, entonces me entretengo con ustedes y me encanta su programa. Le felicito. Por fin hay un programa que sí te da risa los días sábados. ¡Bien! Muy bien, Gregorio, Bien, Piro. Aplauso para este audio. ¡Hola! Yo, Oscar, tengo acá un amigo que es demasiado pesado. Ese le viene a visitar y quiere co nomás luego. ¿Quiere qué? Pucha. Quiere co nomás luego y no aporta nada. Espera. Quiere. Ah, quiere, ya. Claro, quiere fiesta, entonces. Y no aporta nada. No aporta nada. Hoy en día hay que aportar para hay eso. Que aportar. Aunque yo conozco mucho que no aporta nada, pero igual, Igual nomás. Colabora igual. Saluda a Alexis Onsi Núñez, saluda. Ay, Alexis Onsi, un gran amigo que siempre nos escucha. ¿Qué pasó? ¿Ya tiene? Yo creí que ya se olvidaron. A ver, ¿tenés ya? Es un videito así, algo cortito. Que Dios mío, un video de Jerry. ¿Podemos mostrar o no? No es muy fuerte, o sea, tengo más fuerte. A ver, ¿a qué cámara? Allá. Ahí está, con esa cámara, si se puede. Se acerca más si quieres, Si te puedo acercar. No, a ver, más, dale. Mucho. Mamá querida, me pasas eso, Jerry, en breve, así nomás te digo. Señoras y señores, ¡ay! ¡Mamá! ¿Y ese video, por ejemplo, para qué lo hiciste? ¿Para enviarlo a alguien? Para alguien especial, claro. ¿No subiste a tus redes eso, Jerry? No. O sea que en exclusiva. Claro. Pues, para una persona especial y también acá te dimos la primicia. ¿Tuviste tantos micrófonos juntos alguna vez? No, es la primera vez, me encanta. ¡Audio de gemidos puesto número 3! ¡Loco! ¡Qué bárbaro! Puesto número 3, señoras y señores. Los videos inesperados de gemido. Ahí va. Señoras y señores, con ustedes el hit del 2017, que también lo estamos escuchando en este 2018. Una de las mejores músicas que marcaron un aquí y allá de las músicas. Con ustedes. Puesto número 3, señoras y señores. Y rápidamente vamos al puesto número 2. Los videos inesperados del gemido. Ahí va. Puesto número 2. A este envié yo el grupo. Sí.
Y tengo que ayudar yo a esta producción. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está. Hasta ahora todo muy bien. Epa, epa, epa. Se saca la paila o no? La sartén. ¿Se saca o no? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Y en el mejor momento. ¡No! Señoras y señores, si esto fue el puesto número 2, ¿qué sería el puesto número 1? ¡Uno! Escuchá. ¡Epa! Escuchá el caudal que tiene el gordo. Mirá. Escuchá lo que es ese poderío de la garganta. ¡Qué garganta! Y uno dice, mirá, qué bueno el aguante que tiene. Ahí está. Y muchas mujeres dirán, ¿cómo quiero que mi marido tenga el aguante también? ¡El Zapucay paraguayo! Y escuchá esta parte. Señoras y señores. El puesto número 1, nuestro amigo. Qué espectacular, pero bueno. Che, ya que Jerry dijo que entran también los gorditos. Alguien así, por ejemplo. No. Allá no. Ya es muy grande. No. Ya no clasifica, ¿verdad? No, para clasifica nada. Más. Me bueno, ya no clasifica. El... Vamos a la pausa, ya volvemos con música. Sí. Dale. Mucho más aquí en... ¡Noche de show, baby! Ya volvemos. Ahí está la música. Música disco. Para despedir este bloque. Pausa y ya volvemos. Seguimos en la noche de show. Últimos minutos del programa. Y tenemos... Viste que los programas top del mundo tienen enlaces, Dayana, por todo el mundo, por todos lados. Nosotros tenemos un enlace, pero espectacular, directamente a un lugar que se llama Descontrol. No, los programas normales tienen el control central. Acá nosotros tenemos el Descontrol. ¿Qué es eso, por favor? A ver. A ver, a ver. Vamos al enlace, por favor. ¿Qué tenemos ahí? Piro, ¿se escucha bien en el Descontrol o no? Piro, cambio fuera. Muchísimas gracias, estudio. Aquí estamos en el Descontrol en vivo. Señoras y señores, salvo el Descontrol. Aquí ingresó Jerry Castillo al bar. No. Con los muchachos. Sí, señor, vámonos, perros. Ingresó. Estamos en Rusia, señoras y señores. Al Rusia. Estamos en Rusia. Acá ingresó Jerry Castillo. Se armó la fiesta. Se armó la joda. Se armó la viola. ¡Impresionante! ¡Venga, le presento! Allá hay otro compañero, el Descontrol. ¡Este es el Descontrol, señores! ¡Adelante, Jerry, aquí! ¡Acá! ¡Acá! ¡Sí! ¡Piro! ¡Piro, piro, piro! ¡Sí! ¿Qué dice el bar? ¿Cómo está el bar? ¿Qué dice el bar? A ver. El bar, ¿cómo está? A ver. Está todo en orden. Porque Rusia tiene el bar y nosotros acá en Noche de Show también tenemos. Estamos viendo a ver qué tal, a ver. ¡No fue penal, señores! ¡No fue penal! ¡No fue penal! ¡Ha quedado Descontrol! Señoras y señores, impresionante. Esto es el Descontrol, señores. El enlace aquí con los compañeros. Claro que es de tremendo. ¿Cuántos botones? Sí, que muestren todo el control ahí. Bueno, el Descontrol en este caso. Vamos, pasese, Jerry. Pasese, por favor, pasese. Allá con los muchachos. DJ, rápidamente. Y acá sí. ¡Epa! A ver, ¿este para qué es? ¡Epa! No. ¡Atención, señoras y señores! Hay una palanca ahí, Piro. Hay una palanca ahí en control. El Descontrol está preguntando para qué es el aparato. Las esposas están llegando al canal, las patronas. En algunos televisores, en las casas de algunos funcionarios de la tele, se acaba de apagar la tele. Eso quiero saber por aquí. Ah, hola, Nancia. Los muchachos nunca explicaron con tanta paciencia para qué se usa. Es impresionante el Descontrol, queridos compañeros. Aquí vamos a dar un poco más de cable. Tenemos más cable para pasearnos. Así que, Piro, ¿qué es tu pito, Piro? ¿Qué pasa? A ver, vamos un poco más allá. Atención, ahí está. Ahí le está preguntando el compañero. ¡Epa! ¡Mirá quién está acá! ¡Por favor, esta facha!
Mirá lo que es esta facha, señores. No, Jerry. Es un niño, es un niño. ¡Piroca! No. ¿Qué te pasa, Piro? Aquí desde el bar, desde Rusia, con ustedes, compañeros. Bueno, vamos despidiendo el programa, agradeciendo obviamente a DJ Peace. Gracias, DJ Peace. Una vez más, para contrato, ¿a qué número hay que llamar? Al 0984-226-976. Esta noche en Carcha Balut, la fiesta Everglow. Bueno, y esta noche los espero yo en el San Juan de la República de Valderrama de Luque con los Jairo y mucho más. Y en las patronales de Upané, no en el Servicentro, no en la calle, en la municipalidad de Upané. Ahí nos vemos esta noche. Y vos, Dayana, vas a estar por... por Abu Dhabi para la presentación de más candidatas a Miss Kimberly. Eso está buenísimo, no te lo pierdas. También muchas gracias a Rincón de Buenos Aires que me viste siempre. Gracias por las boticas de Buen Paz Calzados. Gracias. Muy bien, vamos a ir todo al bar, nos vamos todos de control. Gracias, Jerónimo, Gregorio, perdón. Gracias Junior. Bueno, nos esperamos en Rock Bar acá después del programa, ¿sí? Así que estamos por ahí con los mejores tragos y las pizzas para siempre, ¿sí? Dale, querido, nos vamos. Gracias por todo, nos vamos. Dale, control. Vamos. Hasta siempre, señoras y señores, aquí el Descontrol. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo sábado, el Descontrol, señores. ¡Vamos! ¡Hey! Mandar um surubar, não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou pra cá. Eso, vamos! Sigue, sigue! Vamos arriba! Maria chorando começou a me explicar. Até sempre, senhores! Muitas graças! Boas noites! Muitas graças! Tchau! Não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem.